Noticias del mundo, les contamos que Chile se ha convertido en uno de los destinos predilectos de los colombianos que buscan una mejor vida fuera del país. Sin embargo, no todo es color de rosa porque muchos de ellos han tenido que pasar las verdes y las maduras para poder sobrevivir. Conocimos sus testimonios en el llamado Muro de los Inmigrantes en Santiago. Como los Estados Unidos de Sudamérica, así suelen llamar a Chile los inmigrantes colombianos. Y por esa razón muchos emprenden el viaje a este país buscando el sueño americano, pero en el sur del continente. Sin embargo, al llegar notan que no es tan fácil como lo pintan. Llevo 5 meses viviendo acá en Chile y no es fácil. Muy difícil conseguir trabajo sin papeles. Están haciendo batidas los fines de semana acá en este parque, están llevando a toda la gente que no tiene documentos. Ahorita estamos en un refugio. Solamente que eso es lo único que nos ha dado nuestra extranjería, un refugio y esperando que me llegue la cédula. Estos colombianos tienen que empezar de cero y se le miden a realizar cualquier trabajo. En este muro pasan horas y horas bajo el inclemente sol esperando que algún chileno se detenga en su vehículo para ofrecerle sus servicios. El trabajo mío es pintor de cosas de construcciones. Y es que precisamente es este el muro de la Catedral de Santiago de Chile, que es conocido como el Muro de los Inmigrantes, porque durante muchos años han llegado miles de ellos aquí a ofrecer sus servicios, principalmente en construcción, en aseo y hasta en servicios sexuales. El número de colombianos que viaja a Chile aumentó en más de 13.000 en los últimos 2 años, mientras que en 2015 se registró un flujo de 100.945, en 2016 la cifra ascendió a los 114.000, número que preocupa a los dirigentes de este país. Chile está discutiendo hoy día una nueva ley de migración que establezca reglas del juego, clarifique los derechos y también los deberes de quienes vienen. Los colombianos en Chile además se quejan de la discriminación. Es el caso de Frank Medina, un hombre que vende las populares arepas colombianas en la calle para sobrevivir. Las personas así como de mayor edad, que como que le incomoda que haya como mucho extranjero en su país, entonces que por el trabajo, que por todo eso. Y vive, o mejor, sobrevive cada día con la zozobra de que en cualquier momento los policías levanten su puesto de arepas. No quita el día que vengan aquí a visitarme y me van a decir, oye, ándate de aquí, pero... A pesar de las dificultades, los colombianos aseguran que en Chile se gana bien y por eso muchos lanzan la moneda al aire y se arriesgan a emprender este viaje, con la esperanza de una mejor vida.